Yo como historiadora del arte nacional o internacional puedo realizar exhibiciones de pintura y escultura y fotografía y otras técnicas visuales para las personas directa o indirectamente víctimas del COVID, para que éstas sean como herramientas terapéuticas que les ayuden a superar los traumas psicológicos y físicos que ha dejado la enfermedad al interior de sus almas y de su núcleo familiar.